Hola amigos, bienvenido a un nuevo video. Crasheos varios y random en la RTX 3080. Lo vamos a revisar, intro y comienza. Así es, amigos, se están presentando crasheos de forma recurrente en las nuevas RTX 3080. Veamos un poquito qué es lo que está pasando. Esto es WSSF Tech. Acá, bueno, muestran los primeros reportes. Dicen, oye, tengo una RTX 3080. Por ejemplo, acá. Hola, recientemente compré una EVGA RTX 3080 XC. Tarjeta. Estoy experimentando crasheos across, o sea, a través de múltiples títulos, incluidos el hiperoptimizado Doom Eternal. Dice que es la primera GPU que le pasa eso. Que él compra nueva, digamos. Dice que son crasheos inusuales. Por ejemplo, en Original, Divinity Original Sin 2, Metro Exodus, Doom Eternal, Kingdom Come Deliverance, and Endless Space 2. Dice que usó Guru 3D DDU Utility, que es una instalación para quitar los drivers completamente y volver a instalarlo. Pero no se soluciona el problema. O sea, es decir, no es un problema de driver. Same Game Freezing Problem. Dice que se compró una MSI Ventus X3 RTX 3080 y está teniendo problemas. Pero dice que se solucionan si baja la frecuencia 50 MHz. Acá otro reporte. Hola, dice. Me acabo de comprar una 3080 Trinity de Zotac unos días atrás y estoy experimentando diversos crasheos en algunos juegos. Monster Hunter World, Witcher 3, Call of Duty Warzone, Horizon Zero Dawn, Final Fantasy XV. Dice que está corriendo stock, nada de overclock, pero dice que de todas maneras él ha rebajado 100 MHz y los crasheos se han detenido. Dice que no es problema de fuente de poder, que tiene una fuente de 750 watts, Ryzen 7 2700, 16 GB de memoria DDR4 a 3000 MHz. Y está pasando, también ha reportado video cards. Dice que el sitio web Computer Base, qué sé yo, usuarios también en el foro de Linus Tech Tips han reportado problemas con las Zotac GeForce RTX 3080 Trinity. Y no me extraña porque yo revisé la Zotac RTX 3080, vi el video de Buildsoy, no sé si conocen a Buildsoy, que hace videos de revisión de hardware a nivel más técnico, un poco con dibujitos en la placa, explicando un poco los VRM. Y la 3080 de Trinity de Zotac viene súper corta de VRM, súper corta. O sea, dice que el margen de overclock es nada. Está apretada al 100%. Entonces, lógicamente, que tienes un chip un poquito más malo en silicio y no te va a dar el 100%. O sea, no tienes el margen para que te dé. Así de simple, amigos. O sea, te va a funcionar perfectamente en una buena cantidad de chips, pero en otra buena cantidad de chips te va a pasar esto. Dice que, bueno, no es claro el problema, pero tiene que ver con el reloj. Dice que cuando en la velocidad turbo excede 2 GHz, se crashea el desktop y todo. Bueno, lógicamente eso es porque vienen los VRM más cortos y la tarjeta se va muy al consumo y no todas las tarjetas consumen lo mismo. Eso es importante. Tú puedes tener dos tarjetas exactamente iguales, a la misma velocidad, a la misma frecuencia, y no te están consumiendo lo mismo por lotería del silicio. Hay silicios mejores que otros. Entonces, en igualdad de condiciones, uno consume un poquito más que el otro, uno es un poquito más frío que el otro, 1 grado, 2 grados, te consume 1 watt más, 1 watt menos. Y eso no se puede controlar, digamos. Lo que sí se puede controlar es trabajando después los silicios, haciendo una buena BIOS de placa y controlando bien o sea, no puedes ir al 100% de la apretada del silicio, te va a pasar esto. Tienes que dejarle ahí un margen. Haber trabajado 100 MHz menos en todas sus tarjetas.
hubiese vendido prácticamente lo mismo, se agotaron y no hubiese tenido este problema. Entonces, ¿qué hubiese pasado al revés? Hubiesen venido con 100 MHz menos, lo hubiesen querido hacer overclock de 100 MHz, uno no hubiese podido y otro sí. Eso es lo que corresponde hacer en tarjetas de video. Pero esto es un problema tremendo porque son de varios fabricantes. Han reportado de MSI, de SOTAC y de EVGA. Así que puede haber ese problema. Es un problema de que vienen demasiado apretadas las tarjetas. Solución fácil, bajarle 50 a 100 MHz. Solución difícil, mandarla a RMA de vuelta. Pero se va a estar revisando qué es lo que está pasando, así que hay que estar atentos nomás. Y seguimos en un nuevo video. Adiós. I think the girls with the nails done.